Bueno, pues está sacando Ferkerk, que gana 3-1 a Carlos Moyá. Y el holandés tiene tres ventajas. Le valió la primera para ponerse con 4-1 después de 13 minutos de partido. De momento, sorprendiendo a Ferkerk. Merci. 3-1 Ferkerk, sacando Moyá para el holandés. Ay. Moyá está haciendo muchos errores, demasiados. No nos tiene acostumbrados a estos errores, Carlos. Y es por eso que Martín está por delante en el marcador. Pues mira, 10 errores lleva Carlos. Pues son demasiados. Y solo 3 este novato, Martin Ferkerk. Porque una cosa es jugar de propina, como está haciendo, podríamos decir, el holandés. Y otra, que le ponga las cosas complicadas a Moyá. Ya se la está poniendo bastante complicadas en este primer set. Buen servicio, Carlos. 30-15. Bien jugado. Ponta. A ver qué hay con este servicio. La ha pisado. La ha pisado, la ha dado por buena. Y un segundo. 40-30. Dos puntos directos de saque lleva Moyá. Vean el juez de línea, que al final decidió que la bola era buena. Moyá. Bueno, al menos Carlos gana su saque con comodidad. Lo único que tiene que hacer es tratar de romperle el saque a Martin Ferkerk. Que de momento ha dejado escapar solo 3 puntos con el servicio. Hombre, el partido, pues yo creo que partido está interesante. Señora, es más interesante como para quedarse dormida, perdone, señora. Saca para 5-2. Esto es lo que... No es normal en Carlos. El otro día le salía de estas cosas, pero sí. En el día anterior, ¿te acuerdas que bien jugó Carlos? Jugó un partidazo. Jugó muy serio. Sí, contra Jiří Novák. Fue muy serio, muy bien. Y Jiří Novák es mucho más jugador que este que estamos viendo aquí. Al menos por ranking. Pero yo creo y deseo que Carlos poco a poco le irá rompiendo el ritmo de juego. Vamos a ver. Y cuando empiece a meter ya sus golpes preferidos, poca cosa más le podrá hacer a Ferkerk. Yo no le veo a un partido a 5-6 que pueda ganar a Carlos Moyá. De momento no lo veo. Doble falta. La primera del encuentro. Thank you.
me hagas esto. Honka. Lástima. 210 kilómetros por hora había sacado. Eso no es nada. Para Ferkerk. Está en su salsa. El récord del torneo lo tiene Roddick a 220. El segundo servicio más potente, Ferkerk, 217. Moya ha alcanzado 215. Eso ha botado por detrás, ¿no? No sé qué le ha pasado. No sé si se creía que era fuera. No. Y botó la línea. Yo lo había visto fuera. Yo lo había visto fuera, sí. Y él también. Me da la impresión que él también la vio fuera. Por eso no la ha pegado. Luego se ha dado cuenta del error. Pelota para 5-2. Doble falta, una más. Dos en este juego. A ver si baja un poquito el ritmo. Que le ha salido a Carlos y no ha sabido resolver esa pelota el holandés. Sí, sí, buenísima esa bola. La línea, que se creía que iba fuera él. Estaba mirando ahí, se sorprendió al final y la tiró fuera. Pues salió un buen servicio a Martin. ¿Qué calidad? ¿Tú sabes que solo lleva año y medio ensayando la volea y que ha tenido que comenzar por el principio de lo que es ese golpe? Así que la labor de su entrenador es extraordinaria. ¡Oh, Carlos! Y en cuanto al saque, solo metía la pelota por el centro. No sabía sacar más que tirando al centro. Así que el progreso es más que considerable, este de Ferkerk. Que insisto, reconoce que viene de ningún sitio. Y aquí está. Sí, sí. Sí, sí. En cuartos de final de Roland Garros y de momento ganando a Carlos Moya. 5-2 nada menos, un solo servicio roto, pero comenzó sirviendo el holandés, que tiene ese tanteo después de 22 minutos. El grip, Ferkerk. Prenez place rapidement, s'il vous plaît. Está sacando Moya para alargar el set. Acaba de cometer su primera doble falta. Igual es a 15. Bien. Bien aquí, Carlos. La derecha ahí también. Está sacando con bolas nuevas. Esa es una pequeña ayuda para Carlos. Diego.
Alguien se ha llevado ese pelotazo. Sí, no sé quién se la ha llevado esta, ¿eh? Una tirada donde nadie lo esperaba. 5-3. Vamos a ver si Carlos aquí tiene suerte y puede romperle el servicio. Si le rompe el servicio, se pone 5-4 con su saque, se encontrará mucho más tranquilo. A ver si se pone un poco nervioso el holandés. ¿Tú crees? Tiene la oportunidad de... ¿Tú crees? Alguna vez se tiene que poner nervioso, ¿no? A lo mejor él es así. Vamos, yo creo que es humano. En el juego anterior cometió dos dobles faltas y terminó ganándolo. Sí, lo ganó porque Carlos está haciendo demasiados errores con su derecha. Este es el problema que yo estoy viendo. Ya. Que Carlos normalmente su derecha es un misil. Ese es su y arma. No la falla, es su arma. Es el arma principal de Carlos. El primer servicio y la derecha. Claro, le falla la derecha y Carlos se ve con problemas. Buena volea. Ha aprendido tarde, pero fíjate. 11-0. Aquí vemos la repetición de esta volea. Carlos no puede hacer nada contra ella. Bien. Ahora conecta un buen golpe que lo necesita Carlos. 40-15. Bien jugado. Aquí vemos la repetición del golpe. Saque directo. En la línea. Es el cuarto. Ese gesto buscando con la mirada a su entrenador. Pelota para 6-3. Uy. Se lo jugó un segundo saque, ¿eh? Un segundo servicio. Increíble. Fíjate qué pelota ha metido. 6-3 para Ferkerk. En 27 minutos ha ganado el primer set del holandés. Mientras en la central acaban de comenzar, están en el primer juego Guillermo Coria y André Agassi. A Coria le hubiera interesado que hoy lloviera. Llovió por la mañana, no se retrasó siquiera el comienzo de los encuentros. Pudieron empezar a las 12, al mediodía. Pero a Coria le hubiera interesado que lloviera esta tarde para no jugar contra Agassi hoy, porque está fundido el argentino. Después de los encuentros que lleva y sobre todo de haber terminado su partido de ayer contra Mariano Zabaleta. Sí, tuvo que jugar dos sets muy duros. Sí, lleva protegido el cuádriceps de la pierna izquierda. Y tiene frente a Agassi. Cansa. Vemos la repetición del punto. Y Moyá que no puede tocar ni la pelota. Bueno, señores, este hombre está jugando un tenis increíble, ¿eh? Hace lo que quiere con la pelota y pobre Moyá no sabe por dónde van los tiros de momento. Esto es un 15-30, ¿sabes? Juega en la red, juega en la línea de fondo, saca como quiere. Que está pegando este hombre. Espero que no dure mucho. 15-40. Y que se desinfle en el quinto, ¿no? Dices tú. En el quinto me imagino que quedará muy desinflado ya. Pues tiene dos ventajas para volver a romper.
Bien, Carlos, ahora sí. ¿Cómo llega, esa bola? Claro, con la estatura que tiene y la envergadura, con un pasito prácticamente está en uno de los dos laterales. Bien, Carlos. Sabón 15-40. Peligroso. 40. Y aquí estamos a 40 iguales. Se va. Bueno, Sabón 15-40, que era inquietante. Sí, porque además Moya ha tenido solamente una oportunidad para romper el servicio. Así que empezar el set perdiendo el propio, cuando ya se te ha escapado el primero. Se le fue esta derecha de nuevo a Carlos. Se lo juega todo este hombre, ¿eh? Ahí esa derecha que no le funciona como él quiere. Eso sí. Ahí aparece Moresmo en la portada del diario del torneo, que como les decía con anterioridad, ha perdido con estrépito ante Serena Williams. Bien, Carlos. De tal manera que el tenis francés está ya huérfano de tenistas en ninguno de los dos cuadros, ni en el de ellos ni en el de ellas queda un francés. 1-0 de Moya en el segundo y tiene que servir Ferkerk. Insisto un poco en su pasado porque como es un absoluto desconocido, es un hombre al que con anterioridad a ese año y medio en el que definitivamente se ha metido a jugar a esto más en serio, y parece que va en serio de verdad, solo le interesaban dos cosas en la vida, el vino y las mujeres. Hombre, pues no está mal, ¿eh? No está mal. Dos cosas muy importantes en la vida. Y cuando ha decidido... Y si es buen vino, mejor, ¿eh? Y cuando ha decidido jugar, ya ven lo que está haciendo. Al menos aquí en París. Se le va. A ver si le rompe un poco el ritmo de juego que está marcando Martin Ferker. En cuanto vean algo naranja, ya saben, holandés. Pero es mal. De hecho, Ferkerk lleva una muñequera de color naranja para que se vea
bien claro, ahí lo pueden ver, para que esté bien clara su procedencia. El país de los tulipanes. Está preocupado Moya, ¿eh? Sí, porque no se encuentra cómodo. A que Ferker no le da, Ferker no le da ritmo. Saca a 1 millón de kilómetros por hora. Pega al revés a 2 millones de kilómetros por hora. Y menos ritmo lo da todo. Fíjate cómo hace remar a... Menos mal que de cuando en cuando hace algún error. Estos son los errores que quiero. 15-30. ¿Esto que brilla son relámpagos? Sí, señor. Ya hace rato que los estoy viendo. Pero no he dicho nada porque... Por no asustar. Por no asustar a nuestros queridos espectadores, ¿eh? Sí, sí. Y a más gordos, ¿eh? Aquí a nuestra espalda. Sí. Y eso... No son... Eso viene hacia acá. No son flashes, ¿eh? Ponta. Saque directo de Martin, uno más. Lleva seis. Sí. A 2.07 no está mal, ¿eh? Está siempre por encima de 200. Otro más. Me gustaría ver la velocidad de ese. .09, no está mal. Va mejorando. Se ve que el vino que ha tomado, ¿eh? Le ha sentado bien, ¿eh? Está haciendo efecto. Sí. Sobre todo en el saque. Ah, otro no. Más. No me lo creo. Tres seguidos, ¿eh? No me lo creo. Ah, bueno, mira, está bajando, ¿eh? Está perdiendo fuerza. Juego de Ferkerk. 8 puntos directos de servicio. Y estamos al principio del segundo set. Moya confiaba en su propia experiencia en situaciones como esta, en la veteranía dentro de una pista de tenis y pesa mucho y dentro de un torneo de Grand Slam, y además que le funcionaran sus golpes, evidentemente, para salir con bien de este partido. Lo importante es este segundo set, ganarlo como sea. Pones un set iguales, la cosa se calmará muchísimo. Y esto ya es el Carlos que conocemos. Que se lo juega, le entra todo, ¿eh? 40-15. Bien, Carlos. Sí, muy bien. Esto es importante, ganar tu saque con comodidad. Juego de Moya, 2-1 del español en el segundo set. Moya está por delante con 2-1. Y tiene que servir este holandés. Ganador este año del torneo de Milán, el primer torneo que consigue. Milán, ya saben, Moqueta y a cubierto. Ganó a Boinea, Enquist, a Sanguinetti, al Ljubicic y en la final a Kafelnikov. Ah,
fuera. Pierre Carlos. Lo que tienes es que minarlo y llevando la iniciativa de punto, no tratar de jugar muy lejos de la línea de fondo, Carlos, meterse mucho dentro de la pista, y entonces poco a poco yo creo que le irá ganando terreno y con él el partido. Pero si se va Carlos fuera de la pista a defenderse solamente, entonces este holandés es muy peligroso. El segundo saque es tan fuerte como el primero, ¿eh? Sí, sí. Casa. La primera vez que juegan uno contra otro. Esto es lo que quiere Moya. Esto, a partir de que empieza a hacer estos errores así de bulto, entonces Moya poco a poco va cogiendo confianza y bueno, ya me estoy metiendo dentro del partido, y si le puedo romper el saque, se pone 3-1 en su saque, Moya verá el partido de otra manera. Ha llegado a 212, Moya a 204. ¿Has visto lo que hace cuando saca? Que va ganando centímetro a centímetro ahí con esos pasitos. ¡Ay, qué suerte tiene! Cuando saca desde la izquierda, que parece un futbolista de esos ventajistas cuando sacan de banda. Que se van adelantando. Poco a poco, ¿eh? Hasta que el árbitro les llama o no la atención. Ferke hace lo mismo cuando saca desde el lado izquierdo. Esto es lo que no tiene que hacer Carlos. Pelotas así fáciles para él, no tocarlas mal y tirarlas fuera. Por eso se está enfadando Carlos, porque se le están escapando oportunidades. Y la idea era buenísima, pero no pasó. Pues solamente una bola de break ha tenido Moya, ¿eh? Una. En todo el partido solamente una ventaja para romper. Sigue aguantando firme Martin Ferkerk. Sí, Carlos, bien jugado. Ahora sí que le ha sorprendido a Martín. Se le quedó un poco corta y Carlos aquí lo aprovecha muy bien con ese tiro. Sí, otro gran golpe. Fantasy. A ver si con esos golpes mina un poco la confianza de su adversario y Carlos se va metiendo poco a poco en el partido. Ahí. Doble falta. Segunda de Moya. Agassi acaba de romper el servicio a Coria, pero es que el argentino servía para 5-1 en el primer set.
¡Qué golpe cruzado! Ha sorprendido por completo a Moya. No se lo esperaba este golpe, Moya. Que se lo está jugando, le está entrando todo. Ha botado prácticamente en el cuadro de recepción. Una potencia descomunal, Ferkerk. No me digas. Falta. Otra doble. Vuelve a perder su saque. 3-2 el holandés por delante en el segundo set. Tiene que sacar Martin Ferkerk para 4-2 en el segundo set. Ya ganó el primero por 6-3. Uy. 15-0. Prácticamente sin saltar ha metido la raqueta ahí arriba. Y ha conseguido un remate ganador. Entra todo, ¿eh? Absolutamente todo le entra a Ferkerk. Mira, qué posición tan incómoda, la pelota prácticamente se le venía encima. Y ahí ha conseguido un golpe ganador. Serios, evidentemente, en el palco de Moya. Cuando ha querido tocar la pelota Carlos, ya estaba el holandés, fíjense, con dos pasitos, se presenta ahí en media pista, preparado para la volea. Tiene Charlie. Le entra todo a este hombre. 4-2 de Ferkerk, ganando su servicio con 40-15. Ha vuelto a no dar opción a Moya para hacerle el break. Pues empieza a preocuparme esto, Así. Raúl ya empieza a preocupar, claro. Bueno, esa se le fue, pero es que hay otras muchas que le entran. Sí, y lo peor es que cuando rompe el saque, a él no se le escapa el suyo. Ha tenido una ventaja Moya en el séptimo del primer set, cuando estaba perdiendo 4-2, una sola ventaja. Con un ace, 4-3, Ferkerk sigue por delante en el set. Ferkerk, main par.
4 jeux à 3, balle 9, Newports. Para 5-3 en el segundo. Y hay que romper el servicio como sea. Como sea, ¿eh? Porque 2 echa 0. Aunque sea con la raqueta. Sí. Pelotas nuevas, además. Te han dado una pequeña ayuda. Con lo fuerte que saca, no me falta pelotas nuevas. De hecho, se va, señores. 0-15. Espero que se me ponga nervioso en algún momento. Lástima. Carlos, esto es lo que no se puede permitir, estos lujos, Carlos, de fallar estas pelotas, porque le da confianza a su adversario. Y puntos, que es lo que le sobra. Exacto. A Ferkerk. Al camino de los es la derecha lo que le está fallando. Claro, si le falla la derecha, Carlos, se le va parte de su juego, que es el importante, ¿no? Y cuando mete ya un saque directo como este, Martín, ya no te digo nada. Ya lleva 9. Ahí no llegamos ya. Pelota para 5-3. Oh, no. Si la derecha le falla, eso, Moyá. Eso no lo hace nunca Moyá. Nunca. Pero está realmente decepcionado. Sí. Sí, porque su juego no es el juego habitual de él. Está fallando demasiado, más de lo normal. 2-12. 6-3, 5-3, Ferkerk. El único partido que el holandés ha jugado a 5 sets en su carrera lo ha ganado aquí. 15-0. En segunda ronda a Luis Horna. Así que vamos a ver si hoy vuelve a jugar un partido a 5. Sería buena señal, ¿eh? Sí, muy buena. Tal como está esto, sería buenísima la señal. Bueno, de momento aún espero que sea 4-6. Buen servicio, Carlos. 40-0. Sí. De Moyá. Otro directo para Moyá. Lleva 5. Gana su servicio. El holandés está por delante con 5-4. Kerkman, 5-4. El primer set lo ganó por 6-3 y ahora sirve para 6-4 en el segundo.
así tres más. Así queremos tres más, tres, exacto, tres puntos más. Qué intensidad de punto, ¿eh? Caray, cómo han luchado los dos, ¿eh? Bueno, sale lejísimos, aunque tiene una zancada enorme. Era imposible que llegara ahí. La dejada buenísima. Ya empieza a hacer alguno que otro error. Un buen punto de Carlos y ahora este que se ha ido fuera. No lo es, pero se va apareciendo a bola de break. Oh, en el momento es una 30, está a dos puntos para cinco iguales y los tiene que aprovechar Carlos, como sea. Y además que le entra. ¿Cómo se lo juega? 15-30. Sí, sí, tenemos que apuntárselo. Igual es a 30. Pues ya lleva 10. Y además, como va ganando terreno, sí. Cuando tú piensas que te va a sacar aquí, te saca allí. Esos pasitos que da, más el movimiento del cuerpo, del brazo y de la raqueta, te sacan el sitio totalmente diferente a lo que tú tenías previsto. Saques seguidos, el segundo saque en el mismo sitio, que le entre. Con segundo. Y que le entre. Y no puede ni jugarla. No, no. 40-30. Es que si le pega tan fuerte como el primero, le entra. Que no nos ha mostrado la velocidad de este servicio. Que no debe ser tampoco ninguna tontería. No, esto debe ser un 170, sí, 165. O más. Ese segundo, no mucho más. Pero con un ángulo increíble. Bien, Carlos. Bien jugado. Estaba en la red, ¿eh? Sí, sí. Pero qué bien lo ha pasado. Si jugara siempre ahí, mejor le irían las cosas a Moya, fíjate. ¿Sabes qué pasa? Que está jugándoselo todo. Le pega todo. Y todo le entra. Y claro, esto es lo que yo no me esperaba. Este juego, de todas maneras, lo tiene que ganar el holandés. Sí, ha sido bueno. Carlos la llama al árbitro que la vaya a ver. A ver qué dice Egli dentro. Nada buena. Pues Carlos no protesta una pelota que él no haya visto. Si la protesta es que la ha visto fuera. Sí. Y si la ve dentro, no dice nada. No, incluso la da, la pisa y la da. Pero esta la ha visto muy justa y por eso la ha llamado al... También sabes. Pues estamos otra vez con bola de set. Mira, ese ha bajado de 200.
No te puedes fiar con segundo, ¿eh? No. Fíjese, se lo juega. Bueno, bueno. Bien, Carlos. Es que el segundo saque también se lo juega como el primero. Uh-huh. Y le entra. Uh-huh. Porque, oye, además lleva dos dobles faltas. Lo normal es llevar ya 10 o 12. Tal como está pegando el segundo saque. Ahí ven de nuevo a su entrenador. Otra vez, bola de set. Avantage, ok. Mientras en la central Agassi ha dado la vuelta por completo al tanteo y ha ganado el primer set por 6-4. A un Coria que ya les decía que preferiría no haber jugado hoy. Termina con 6-4. El segundo set también es para Martin Ferker. Como no arreglemos ya semana y media y a ver hasta dónde llegan. Ahí tienen las estadísticas del segundo set. Tan rápidos. 15-0. Pues Carlos tiene que ganar tres sets consecutivos. Otro saque directo. 40-0. Son pelotazos continuos y todos entran, ¿eh? Es increíble, Raúl, lo que estamos viendo aquí en esta pista hoy. Jugó muy bien, es cierto, en la ronda contra Schüttler, pero es que el alemán, la eliminatoria anterior, pero es que el alemán ni existió en ese partido, que se jugó en la central. Pero hoy está corroborando Ferkerk. Ganó su saque. Pues menos mal, porque eso ha estado a un paso de entrar. Ahí en el final del punto. No, este no era. No, este era el punto que ha ganado él. Este sí. Ha estado a un paso de entrar esa bola. Moya por delante en el tercer set, que necesita ganar obligatoriamente, y el cuarto también, y el quinto también. Tres sets seguidos. Pero bueno, vamos, que ganar. Vamos uno por uno, a ver. Zero quince. Es incansable, como Krajicek en sus buenos tiempos. Sí. ¿Te acuerdas? Otro holandés con una pegada terrible. Tenía un saque que también hacía mucho daño. O como Ivanisevic. O como Rusetsky, que es el que ostenta el récord de velocidad. Oh.
Lástima, Carlos. 30-15. Poco tarde aquí la pegó y no pudo ganar el punto. Fíjate la cara que pone Carlos de desesperación. Pues se le escapa un punto importante. Y ya todos lo son, sí. Con 2-0 en contra. Imagínate. De cuando te mete dos o tres saques de estos que te dejan clavados. Cuando le interesa, además. Claro. Y que no baja, no levanta el pie del acelerador. No, no, no. Yo esperaba que en algún momento bajara a planeta Tierra a jugar a tenis. El tono en ningún momento. No, no, su saque desde luego no veo manera de rompérselo, ¿eh? Una sola ventaja en todo el partido ha tenido Moya. En el primer set. Sí, aquella del séptimo juego. Podía haberse acercado Moya a 4-3. Pero se distanció Ferker con 5-2. Bien. Bien, Carlos, a contrapié. Bien jugado. 15-0. Saque 40-0. Empiezan a aparecer paraguas en la pista central, sí. Que es donde está situada la posición de comentaristas de Televisión Española. Paraguas, ropas impermeables. Bien, Carlos. Moya. Bien jugado. Moya acaba de ganar su saque. Está por delante en el tercer set con 2-1. Obviamente, es 6-3, 6-4. Los dos primeros de Martin Ferkerk. 2-1 de Moya en el tercero. Reanudan. Saque del holandés. En la central también siguen jugando Agassi y Coria. Ay, mira que le había entrado bien a la red con ese golpe. Sí. Y estaba clavado allí Ferker, sí, en el ya, lo, ya estaba, ya lo tenía. Tenía punto a su favor. Ah, ni pizca de suerte está. No tiene suerte, no. Bueno. A ver, ahora ha fallado una volea.
Sí, señor. Hoy está el día de gracia. On the count. Martín hoy está, todo lo que toca le sale oro. Esto se va. 30-40. El entrenador de Moyá. 30 iguales. Ahora viene el 30-40. Ahora vendrá el 30-40. Ahora un doble falta no iría mal, ¿no? Tanto que se lo juega a su servicio. Se suma a la fiesta. Llega todo, y si salta Yana, ¿para qué te voy a contar? Dos iguales. Señalando la muñequera. De nuevo obligación de ganar el servicio. Doble falta. Cuatro dobles faltas. Menos mal que se ha ido esta. Sí. Buen tiro. Se lo juega y le entra. 15-30. Esto es 15-40. Ay, ay, ay. Que en partidos a 5 contra holandeses no le va muy bien a Moyá, partidos a 5 sets. En el US Open 96 perdió con Simmering, la primera vez que se encontraba un holandés, y en la Copa Davis de 2001 perdió con Schalken, pero eso sí, ganó a Sluiter ya jugando al mejor de 3, porque la eliminatoria estaba perdida. Bueno, bien, Carlos.
Buen segundo saque. Así que ha perdido con holandeses siempre que se ha encontrado con un partido al mejor de cinco. Carlos, bien jugado. Ha salvado un 15-40, ¿eh? Ajá. 40. Línea, ¿no? Pero bueno, ¿le va a entrar todo? Pues de momento le está entrando todo. Esto es que no me lo creo. ¿Va a seguir entrándole todo? Fíjate, fíjate la derecha que pega. Ha debido bajar el silla. No, a ver lo que ha pasado con este punto. No sé lo que ha pasado, no lo hemos visto. El silla no ha cantado. Aguantaos, Moya. Ah, le han dado el punto a Moya. Ha dado falta, sí. Continúa por delante, ahí respira hondo Moyá, ha salido otra vez ileso con servicio propio, está 3-2 por delante de Ferkerk. Está desde luego venciendo a Ferkerk, ¿no? Mañana a las 12 en la pista central, a las 12 merci. Tommy Robredo contra Costa, merci. Seguido de Juan Carlos Ferrero contra Fernando González, cuartos de final. Eso sí, en la primera mitad del cuadro, de cuatro jugadores, tres son españoles. Y nos aseguramos que uno esté en semifinales. Hecho seguro. O Robredo o Costa, que juegan... Doble falta. Entre sí. Zero chance. Vamos a ver si Ferrero gana a González y entonces habrá una semi-española, lo que significará que el domingo habrá... Final. ...un tenista de nuestro país en la final. Y a ver si son dos y Moyá... remonta todo esto que tiene delante. Casa. Jugado. ¿Qué se puede decir contra esto? Que no volea nada mal. Habrá aprendido muy tarde a volear, pero mira. Buena volea. Así. Imposible, señores. Bueno, qué manera, qué manera de llevar la iniciativa. Está mandando en casi todos los puntos Parker. Sí. Es el que domina la situación. Se lo juega y le entra, fíjate. Ahora la pongo aquí, ahora allí, ahora mando a Moyá para allá, ahora para el otro lado. Mira Moyá cómo ha tenido que pegar este revés
Esto se va. 40-30. Qué bien le vendrían aquí a Carlos tres puntos seguidos. Sí. Le estaría sacando luego para 5-2. De momento... Otra doble falta, ¿eh? Una doble que es la cuarta... Trece puntos directos de saque y cuatro dobles falta lleva. Carlos ha ganado dos, yo pedía tres. Avantage, Moya. Me falta uno. La segunda ventaja en todo el partido. Se dice pronto, ¿eh? En hora y media que un tal Martin Ferkerk haya concedido solo dos ventajas a Moya. Saltaron fuera. Ay. Pues muy poquito, Sí. Sí, pero no fuera, toca. No toca línea. Justo, pero fuera. Bien pitado. Lástima. Porque hubiera sido un punto ganador, Hubiera sido ya 4-2 esto de entrar. Vemos algunos errores impensables hace un par de sets. Uno con la derecha. Avantage, Moya. Tercera bola de break en todo el partido para Carlos. Y con segundo saque. No, Carlos. Estos son los puntos que le han hecho mucho daño a Carlos. El peloteo, fallarlo él, que nunca lo falle, sobre todo con su derecha. Fíjate cómo se enfada, es que es normal. Porque él sabe que estos golpes son importantísimos para poderse meter dentro del partido. Y ahora mejor ahora te pega un saque directo y te deja clavado. ¿Ves? Lo que te he dicho. Tú has visto ya este partido, ¿eh? Pues sí, parece que lo haya visto, ¿no? Lo has visto muchas veces jugar a Ferker. Nunca lo había visto, pero la experiencia es un grado, ¿no? Con los años que llevo jugando y comentando. Pues del posible 4-2 pasamos al posible 3 iguales. Que no está terminado el juego aún, ¿eh? Ah,
pegando duro como siempre. Gana Ferker su servicio una vez más. Tres iguales en el tercer set. Contra corriente Moya, ¿eh? ¿Ves? Es que su derecha hoy no le sale. 0-15. Su derecha la que le está dando malos tragos en este partido. En total son 35 errores y prácticamente todos con la derecha, ¿eh? Aquí para ganar un punto. Casa. Ahí corta, trata de levantar la bola Ferkerk. Y aquí Carlos con esta volea definitiva. Lo está pasando muy mal Carlos, con dos hecha abajo, tres iguales. Estos errores son 15-30. Hacen mucho daño. Te hacen mucho daño a la moral. Porque tú mismo te presionas, ¿sabes? Quince-30, segundo servicio. Menos mal. Menos mal que esta se ha ido fuera. Se ha ido a otra pista a restar. Saque directo de Carlos. Igual a 30. 40-30. Mira, ha igualado su máxima velocidad. Alcanzó 215 contra Philippoussis. La canta Martin. Y lo confirma el juez de silla. Así que no ha ganado todavía Moya este servicio, ¿eh? Y está el set ya temblando. Sí, estamos en aquella score de tres iguales, que cualquier cosa puede pasar. ¡Uy, Carlos! No me lo creo. No lo puedo creer. ¡Qué pelota! ¡Punto ganado! ¿A qué bola ha llegado Ferker? Ahí la reacción de Moya, porque esa volea se le escapa. Ventaja de Ferker para 4-3 en un momento delicadísimo de set y evidentemente de partido. Sí. Merci.
No entra el primero. Y tiene que jugar con segundo. Bueno. Aquí está cantando doble falta, ¿eh? No es doble. Egalité. No le ha dado. Lo ha marcado él, ¿eh? Sí, sí. Todo enfadado, además. Sí, sí. Ahí ven de nuevo a su entrenador, Nike Carr. Se va. Menos mal. ¿Cómo está sufriendo Carlos para ganar su saque? Y todos con él, ¿no? Vaya partido. De sacadores. Esta derecha que hoy no le ayuda nada a Carlos Moyá. Bien. Bueno, pues ganó su saque. Buenísimo, Carlos. De Moyá se coloca con 4-3 el español. Moyá, main par, 4-3. Ganar un juego de su adversario. El siguiente y de más allá. Golpes ganadores. 42-41. El holandés en busca del empate a 4. Merci. Es proyecto de break, ¿no? Sí, señor. Por algo, por algún sitio hay que empezar. Empezar, además ya ha fallado una derecha que la tenía fácil, la tira fuera. Tiene que empezar a fallar. Por un 0-15 se puede empezar para romper el servicio. Directo de estos que te deja clavado. Sí, sí, buenísima. Buenísima. Ya, bueno, en medio de la línea. 15, ¿eh? Sí, señor. Lleva 15 puntos directos de servicio. Y uno más. Tres saques buenísimos. De manera. Lleva ahora y 3/4 sacando así. Desespera, ¿eh?
cuando te sacan así, desespera a cualquier jugador. Así está el mallorquín. No pasa. Cuatro iguales. Se quedó Moyan en el 0-15 aquel. Contra un Martin Ferkerk, que aquí en París la pasada semana ha ganado su primer partido en un Grand Slam. Y a lo mejor se puede meter en semifinales. Lo había intentado ya el año pasado en el US Open, perdió en primera. Lo intentó este año en Australia, perdió en primera. Nunca había estado en Wimbledon y nunca había estado aquí en Roland Garros. Oh, vaya, dos, juega todo, ¿eh? Vaya dos bolas. 40-0. Aquí la ha pegado. Se le vino encima la pelota y no la pudo controlar. Pero va que era 40-0. Tenía 40-0. Ya tiene 40-30, aún sigue teniendo una ventaja para ponerse 5-4, Carlos. Bien, bueno, y lo ha ganado muy bien con un saque directo. Pues tiene 5-4. Paciencia y esperar la oportunidad que tiene que llegar ya en el siguiente juego. ¿Ni una vez? Tiene que servir el holandés. Y va a restar Moyá para definitivamente, de una vez por todas, romper el servicio. Aquí. Casa. Se le ha ido este revés a dos manos.
qué seguridad, con qué tranquilidad. Posible, ¿eh? Como si fuera un veterano. 40-15. Como ya si hubiera ganado este torneo varias veces, ¿eh? Vamos, como si fuera Agassi, que está en la central, que Agassi juega su partido número 999. Desde que es profesional. Y tal como van las cosas, igual pasado mañana juega su partido 1000, o contra Ferkerk o contra Moyá. Esperemos que esté Carlos para celebrarlo, ¿no? Esperemos. Pero el juego es de Ferkerk, vuelve a no tener una sola opción. Ninguna, ¿eh? Carlos Moyá. 5 iguales. Es que no ha tenido, me parece dos veces. Todo el partido, 3. 3 veces ha tenido todo el partido. Dos, yo pensaba que eran 2 o 3. Una en el séptimo juego y 2 en el sexto de este tercer set. Las únicas 3 ventajas. No ha conseguido romper nunca Ferkerk. Bueno, ahora bastante tiene Carlos con mantener su saque. El servicio propio. Llega, llega todo este hombre. Bien, bien. 15-0. La línea. Vaya punto, el mejor punto del partido. Pero tú has visto lo que se acaban de jugar. Increíble lo que acaba de hacer este hombre. Aquí le tira un buen globo a Casa. Ya contrapié. Termina ganando el punto el holandés, ¿eh? Bueno. Buen servicio, Carlos. Suficiente esta pelota, se quedó muy corta del suelo. Conta. No la pudo levantar Carlos. Vamos, 2 puntos más, Charlie. Y por dos lo menos servicios ahora. Por lo menos se aseguraría jugar el desempate. Merci. Carlos. 40-30. Bueno, pues al menos ganó su saque. Y ahí se asegura el desempate. A ver si hay, si es posible no llegar a él. Ojalá. Y hace el break cuando reanuden. 6-5 Moyá por delante en el tercer set. Tiene que sacar Ferkerk
para igualar a 6. Resta Moyá para de una vez romper el servicio. Se anotaría el tercer set. No, Carlos, lástima. Toda la pista para ti. 15-0. Se ha tocado y se le ha escapado. Esto es mala suerte. Porque toda la pista para ti, solamente metiendo la pelota adentro, ya había bastante y se le escapa. Ahí tienen las dobles, 5-4. Ferkerk ha cometido una más. Carlos, un segundo saque, métela adentro. Doble falta. Falta. Y dos aquí, ¿eh? Sí, dos en este juego. Para Carlos, 30-40, cuarta ventaja en 2 horas y 2 minutos. Solo 4 ventajas ha dado Ferker y ha conseguido resolverlas todas. Ponte 40, pelota de set para Moyá. Merci. ¿Qué servicio le ha entrado? ¿Has visto lo que le ha entrado? ¿Dónde ha puesto la bola? En medio de la línea. Ya la ha tocado ya, Carlos, pero... ¿Qué situación ha salvado Ferkerk con el servicio? Y otro. Otro en la otra línea. Es increíble, ¿eh? Cuando más los necesita le entran. Así es difícil poder ganar a un jugador que está tan inspirado. Ya que tenía una oportunidad, se vole, ¿eh? Sí. Y le ha metido un saque en la línea. Y ahora es ventaja para 6 iguales. Buenísima de Moyá. Y aquí esta derecha perfecta. Ahí ya no llega. Bueno, pues es 40 iguales. Oh.
Carlos. Otra vez, pelota para 7-5. Cuatro veces ha conseguido Moyá en su carrera levantar dos sets en contra. La última fue el año pasado en Australia. Ahora con segundo servicio. A ver, lleva dos dobles aquí en este juego. Y este es tercero. La tercera. Se le va por una vez el saque a Ferker. Gana Moyá. Por fin un set, 7-5. Sigue habiendo partido aquí en Allen Glen después de 2 horas y 6 minutos. Ferker main part, de motion. Así van resolviendo. Aquí comienza el cuarto set con saque de Moyá. Qué pasante ahora le ha tirado Martin. Ha sido clarísima, se acercaba a la red a mirar. Cansa. Casi a 200 a la hora. Ha conseguido el décimo punto directo de servicio. Se va afuera. A ver si esto está cambiando. A ver si por el bien de Carlos espero que cambie. Bueno, cómodo saque para Moyá, que como les decía, su carrera en 24 partidos jugados a 5 sets ha conseguido levantar 4 veces 2 sets en contra. 25 partidos ya, si contamos el de la semana pasada aquí contra Chela. Pero en 4 ocasiones ha levantado 2 sets en contra. Contra Chang en el 98 US Open. El año siguiente aquí en París contra el austriaco Hipfel. En 2001 Wimbledon contra Godwin de Sudáfrica y en Australia del año pasado contra Caleri, el argentino. Los golpes ya de Martin ya no son aquellos golpes tan definitivos del principio, ¿eh? A ver si usted está jugando más en medio de la pista y entonces Carlos poco a poco lo va enredando en sus redes. A ver si esto está cambiando para bien, porque solo podía cambiar para bien. Un teléfono. Este era un buen tiro hacia la red de Ferker.
Vamos, vamos, vamos. Bien, Carlos, ahora sí que te está tirando a la derecha. Direccionado la red aquí por parte de Martín. Falta. Esto es una nueva ventaja, ¿eh? Sí. Nos estamos acostumbrando mal, me parece a mí. Hemos visto dos ventajas en el juego anterior. Por fin ha conseguido romper el servicio Moyá. La siguiente vez que saca Ferkerk. Vuelve a tener otra, Carlos. Y se le ha ido. Bueno. Lástima, ¿eh? Un globo aquí. Ninguna mordiente. Lo cerca que estaba de la red. Le tira un globo y lo deja clavado. Haber buscado un poquito más la línea, que tuviera que estirarse. Pero tiró demasiado al centro. Y ahí con un pasito lo resolvió el holandés. El gesto característico después de haber ganado un punto importante como ese. Uno iguales en el cuarto. Mesdames et messieurs, par respect aux joueurs, voyez bien éteindre vos portables. Merci beaucoup. ¿Has entendido, no? Yo lo tengo apagado. Conmigo no va, yo estoy en otra pista. Yo también lo estoy apagado, el mío, o sea que no creo que los jugadores oigan nuestros teléfonos si están apagados. En la central, Coria tiene 4-2 en el tercero, un set iguales, y sirve a Agassi. Golpe muy bien, Carlos. Se ha ajustado tanto, tanto, tanto. 15-0. Aquí le abre un buen ángulo, ¿eh? Con la derecha. Sí, pero luego la coloca. Y está aquí. Fíjate. Fíjate. Uf. Temblando estoy. Fuera.
Tampoco te puedes fiar de lo que diga Ferkerk. Después sí. De un par de cosas que hemos visto antes. ¿Te acuerdas aquella en la esquina del cuadro de recepción que se empeñaba en que había ido fuera? Sí. No se lo creíamos ya, bajó Egli y dijo que la bola era buena. No pierda su saque, todo va bien. 40-15. En la central, el que lo ha perdido es Agassi. Y tiene que sacar Coria para 6-2 en el tercero. Se pondría con 2-1 el argentino. Juego para Moya. 2-1 en el cuarto set para el español. Sus primeros. Casi siempre, tanto desde la derecha como desde la izquierda, busca el centro. Tiene bolas nuevas. Cuarto juego del cuarto set en busca del empate a dos. Ya no es aquel que en el segundo golpe ya ganaba su punto y sacaba a Moya de la pista, Sus primeros saques tampoco entran con aquella intensidad de al principio. Hace mucho rato que ya se ha parado con 16 aces. Sí, pues mira, desde el séptimo juego del set anterior. En los tres últimos juegos con servicio no ha conseguido un punto directo de saque. Coria le ha ganado el tercer set a Agassi por 6-2. Lástima, Carlos. Bueno, pues hablábamos de que no hacía ninguno más, que acaba de hacer una hora. Estamos con dos iguales en el cuarto. Así que primer Roland Garros para Ferkerk y busca meterse en semifinales. Ha habido solo cuatro debutantes que hayan llegado hasta ese nivel.
El último, Ferrero, el año 2000. Era su primer Roland Garros y fue semifinalista perdiendo con Kurten en aquel partido a 5 sets. Luego están Vitas Gerulaitis, Mikael Bernfors, que llegó a ser finalista. Pero el mejor de todos, Vilander, que en el 82 apareció aquí por primera vez y ganó la final. Seguro a Carlos con su servicio en este set. Fíjate que ha perdido solo 2 puntos, ¿eh? Carlos no dice nada, la habrá visto en la línea. Sí. Y además resbaló en el bote, así que tocó la línea. Vaya recto, que le ha salido. No buscaba colocar ahí la pelota. No, quería meterla solamente. Fíjate lo que le ha salido. Ha salido un tiro impresionante. Siempre buscando con los ojos a su entrenador, ¿eh? Cada vez que gana un punto. A ver, no sé si se va. Bueno, Carlos gana por delante. Servicio. Se coloca con 3-2 en el cuarto. Nos aproximamos a las 2 horas y media de juego. England 10.000. Y las dos están a tope. Hoy se cierran los cuartos de final, tanto en chicos como en chicas. Sexto juego del cuarto set. Moya está con 3-2, saca Ferkerk. Doble falta. No he escuchado bien la conversación. No sé de qué tarde decía. Bien la conversación entre Egli y Moya. Estamos con 15 iguales. Y ahí se le escapó, ¿eh? Thank you.
45. Se le fue este resto. Las ganas que tengo yo de que entren todas. Sí. Las que tira Carlos. Esa, ¿eh? Para Perker. Empate a 3. Un servicio roto ha decidido cada set, ¿eh? Sí, sí. Y solamente uno. Con uno hay bastante, ¿eh? Así que está carísimo eso de hacer un break. ¿Dónde falta? La quinta que comete Moya. Esto es peligroso, tal como está el tanteo. Un doble falta y una derecha a la red. Se ha complicado su juego Carlos Moya. Pero son los dos puntos que tiene Perker aquí. Buenísima. Se la jugó de Carlos bien jugado. 40-30. Aquí una gran derecha. Se va. Bueno, un respiro. Hondo, eso sí, juego de Moya, 4-3, el español por delante. Porque está ganando por 4-3. Y este es el juego de la presión para quien pierde. A ver cómo lo hace Perker, que evidentemente ha bajado en su rendimiento. Era poco probable que pudiera mantenerlo durante tantísimo tiempo. Vamos, vamos, vamos. Carlos. Así, sí. 0-15. 0-15. Además, si te fijas, ya hace tiempo que no nos muestran la velocidad de servicio de Perker. No. Señal de que está aminorando, ¿no? Ya no es tan alta. Muy bueno, servicio y volea de Martín. Casa. Ahí lo veíamos en la repetición. Cerró los ojos justo en el momento de volear, pero luego le salió bien. Pues servicio. Ya han salido dos muy buenos ahora.
210, vaya, no está mal, ¿no? Vaya. Ha vuelto a coger velocidad. Lleva 18 puntos directos de saque y 9 dobles faltas. Otra más. Otra doble falta. Aquí es donde empieza a temblar el brazo. Este es el juego de la presión. Bola de break, bola de 5-3 para Moya. Ahí ven al presidente de la Federación Madrileña, que es a la vez vicepresidente de la Española, la misma fila en la que está Boch, el entrenador de Moya. Por arriba falla bien poquito, Perker. Sí. Por arriba ya, no ha podido llevar la iniciativa de punto ni un momento. Carlos ha tenido que defender, se ha defendido bien, pero imposible de poder ganar el punto aquí. Tampoco por arriba falla el holandés. Esto es igual a 40. Separado del cuerpo estaba en ese revés. Siempre que gana un punto mira a su entrenador, sí. No sé qué le pregunta. Parece que su entrenador fuera Pato Álvarez. Sí. Que los todos los jugadores que ha llevado Pato, en cuanto acababa el punto buscaban con la vista a su entrenador. Sí. Ace gana su servicio saliendo de un 30-40 complicadísimo y está a un ace de los 20. Cuatro iguales en el cuarto, pues ya un resbalón aquí. Si es de Moya, adiós, prácticamente. Sí. Y si es de Ferkerk, pues prácticamente nos vamos al quinto, que ese es el que va a ganar Chaplin. Es dejada. 15-0. Se le va 7-0. Vamos bien para 5-4 a favor de Carlos Moya. Contrapié, 40-0 de Moya. Qué bien lo ha fabricado, Sí. Desde el servicio. Mira, primero esa bola. 40-0.
ganando su saque con mucha autoridad últimamente, me estoy fijando. Y a Ferker le cuesta mucho más ganar su saque. Lo gana, pero sufriendo mucho más. Ay. Se le escapó. 40-15. Bueno, siguiendo la costumbre, tampoco ha ganado su servicio con 40-0 en este set. Ha tenido dos veces con 40-15 y dos con 40-30. Suficiente. Ojalá siempre fuera así. Ay, ay, ay. Le ha tocado mal, Le ha botado mal aquí la pelota. 40-30. Vamos, un punto más, Carlos. Buen servicio ahora. Un saque directo que hace rato que no haces. Vamos. Revés, precioso. Buenísimo, además. 5-4, Moya por delante en el cuarto set. Moya me empata. 5-6-4. Sirve Ferker para 5 iguales. Resta Moya para ganar el set por 6-4. Dos horas y 45 minutos de juego. Pecho se va. 0-15. Bueno, tres puntos más así y nos vamos a dos sets iguales. Y eso también se le va. Y van dos. Se le va dos. 0-30. Vamos, Carlos. Aunque bueno, si llegan por errores de Ferker, va bien, ¿no? Bienvenidos sean. A dos puntos para el dos sets iguales. La primera que no. Esta también se le va. Tres errores, Tres errores en los momentos importantes. Se le van muy bien a Carlos Moya para dos sets iguales. Pelota para 6-4, pelota de set, pelota para dos iguales. Tiene Moya. Merci. Merci. Un saque directo, otro más. Tenía que jugársela ahí. Ya llega a 20. Puntos directos de servicio. El doble que Moya. No, Carlos. No, Carlos. Aguanta.
La presión la tiene él, la presión la lleva el otro. Una él no tiene que fallar. Que solo pretendía meter dentro, sí. porque no era un golpe ganador. No, no, Grumman la quería meter dentro, y jugar el punto. Toda la presión la está llevando Martin. Bueno, a ver qué pasa con este segundo. Cualquier cosa. Sí, desde, también tiene razón. Desde una doble hasta un resto ganador. Sí, pues. Hasta otro error de Martin Perker. Pierde su saque, gana el set Moya, 6-4, dos iguales, 2 horas 48 minutos, no va más, ahora viene el de la verdad. Bueno, bueno. 6-3, 6-4, los dos primeros para el holandés. 7-5, 6-4, los dos siguientes para el español. Prometido tres dobles por solo una de Moya. No ha tenido ninguna ventaja el holandés para romper. Messi, dernier manche, en service Moya. Saca Moya en el comienzo del último set y está por delante en el partido. 15-0. La primera vez que Moya se pone por delante. 2 horas 50, ¿eh? Ha tardado 2:50, ¿eh? Para meterse delante del marcador. Ha tardado, pero bueno, ha merecido la pena si esto sigue así. Vamos. Sí, Carlos. Suerte de que va por delante. 40-0. Muy bien, Carlos. Saque directo para Carlos. Cierra con un ace. Dos sets iguales. 1-0 de Moya en el quinto. Aquí ya saben, en caso de empate a 6 habrá que seguir jugando hasta que uno de los dos consiga una ventaja de 2 juegos. Esperemos que no haga falta, ¿eh? Y espero que no. Espero que lo gane fácil, 6-2 o 6-3 este último. O 6-1 o 6-0. Pues no. Me vale 7-5. A ti te vale 7-5. Acepto 7-5. Pero con un saque roto 6-3, ¿qué te parece? ¿Eh? Tampoco voy a hacerle ascos. Exacto. Aquí ha jugado muy bien Martin. 15-0. Esta volea perfecta. Cero. Buen servicio ahora de Ferker. Está cansadito el holandés, ¿eh? Pues, ya no levanta los pies cuando camina por ahí detrás.
Carlos bien sacada de encima. Bueno, pues de 3-0, iguales a 30 estamos. No fue mala la contra de Ferker que ahí, ¿eh? No. Primero el esfuerzo para llegar. Aquí la contra dejada no era mala. Oh, muy bien jugado. Mira, fíjate, pasa justo la red. Moya tiene que hacer un buen esfuerzo. Tiene que levantar bastante la bola. Y aquí tiene la suerte de encontrarse la pelota en la raqueta. Se quedó. La pegó con todas sus fuerzas. Aún lo podemos ganar, ¿eh? Y se le quedó la derecha en la red. Ánimos, Carlos. La Moya no ha podido. Iguales a uno. Bolas nuevas ahora para el servicio de Moya. En la central está sacando Coria para ganar el partido. Tiene 5-4 en el cuarto set ante André Agassi. El gesto de Moya hacia el rival. Uy. Uy, se ha ido por poco esta, ¿eh? Me ha hecho sufrir esta pelota. Aquí tenemos la bandera española y un simpatizante del Barça. Ahí no puede llegar. Bien, Carlos, ahora sí que te entra a la derecha. Fondo 0. Ha sido muy bueno el resto y luego la entrada a la red y la volea perfecta. Y eso que Carlos se lo tira a los pies, punto. Carlos que volea bastante bien y vaya pase que le entra. ¿Cómo se rehace ahí Ferker? ¿Qué? Fíjate. Y enseguida la mirada hacia los suyos. Tenía 30-0 Moya. Así. Para Carlos. Ventaja para el resto, bola de break. Ahora un saque directo es lo que Carlos necesita.
eso también me conformo, ¿eh? Bueno. Tiempo, Carlos. ¿Qué va a contar? Coria tiene pelota de partido ante Agassi. 40-15 con su servicio el argentino. Bueno, bueno, bueno. La ventaja para Carlos. Tenía el 30-0. A partir de ahí empezó a sumar puntos Ferkerk. Ahora la ventaja es de Moya. Coria acaba de ganar a Agassi en 4 sets. Subió mal Carlos. Muy corto se le quedó la entrada a la red. Y le dejó un ángulo, de mucho, mucho ángulo le dejó aquí, ¿ves? Se le queda corto. Y Galite. Y aquí lo pasa bien. Sigue sonando la ovación en la central, ahora despidiendo a Agassi, que no puede optar a romper el récord de Andrés Gimeno. De momento no, aún le queda el año que viene. El jugador más veterano en ganar aquí en París. Esto aún le queda el año que viene, si viene. Juego para Moya, sigue estando por delante el español, 2-1 en el quinto set. Moya men, 2-1. Bueno, un poquito de tranquilidad para Moya. Ya por lo menos está por delante con la iniciativa, además de haber comenzado sirviendo, a llenarse con espectadores que se trasladen hacia esta pista. Ver esta. Final de partido. Nuevo punto directo de saque para el holandés. 15-0. Bien pasado, Carlos. Casa. Muy bien tirado aquí, ¿eh? Casi al cuerpo, imposible de tocar esa pelota. Otro más en el mismo sitio, ¿eh? Ya tiene 22. Ha sido un bote pronto, ¿eh? Sí, fíjate. La volea no era mala. Y fíjate qué globo le tira Carlos. Qué gran golpe.
pasándolo por encima de... Se queda mirando Ferker para no perdérselo. Fuera, mira, qué cara que pone. Cortándola hasta que la tira fuera. Espero que falle el saque ahora. Qué paciencia ha tenido hoy Moyá. Remontando dos sets, Esto es pelota para 3-1 y servicio. ¡Uy, lástima! Yo pensaba que pasaba. Carlos, lástima. 40. Aquí lo ve el passing, ya lo ve pasado y se le escapa. Mira, fíjate el gesto de mala suerte que ha tenido aquí Carlos tirando ese pasante. Consecutivos de Moyá. Con bien que estaba llevando el juego. Bueno, esto se va. Esto se va, esta volea. Y Galitri. Aún no se ha acabado el juego, ¿eh? Qué volea tan larga. Tiene 23 puntos directos de servicio, 22 le había colocado a Schüttler, aunque eso sí, en solo 3 sets. Aquí lo ha pasado bien. Estaba esperándolo. Gran resto de Moyá. Y Galite. Corto el resto, se fue hacia adelante para meter ese revés. Ferkerk, tercera ventaja. Otro resto ganador. Perfecto. Perfecto, Carlos. Así lo está minando. Le hace trabajar más de lo normal. Pegado a la pelota cuando estaba subiendo, no tuvo ni tiempo para reaccionar Ferkerk. Ánimos, a ver si falla el primer saque.
Y con el segundo puede llevar la iniciativa del punto. Qué derecha más bonita acaba de pegar aquí ahora. Contrapié, que ha hecho mucho daño. Otra vez tiene pelota para 3-1 y servicio. Lo salvó Ferker con otra vez con el saque. Y Calite. Tiene dedicatorias para todo el mundo, ¿eh? Los faces sí. Se los dedica a uno, las voleas a otro, o a lo mejor van todas hacia el mismo. Lástima, ha tenido una ventaja aquí, Carlos. Dos, que nada podía, dos ventajas ha tenido. Ha salido del atolladero Ferker. Dos iguales, el partido empatado. Aquí no se despega ninguno de los dos. Siempre se ha resuelto cada set con un solo servicio roto. Merci. Saca Moya. Iba a la red. Ya, ya. A ver si ganaba el punto. Ya, ya. Lo que nos esperaba es un globo tan perfecto. Mira, aquí Carlos cómo se prepara con las raquetas hacia atrás. Y qué bien levanta la pelota hacia arriba. Falta. 15 iguales. En línea cantó falta, pero Egli corrigió. Bien, Carlos. Ponte, Kansi. Moya buscaba el contrapié, pero Ferker se quedó por si acaso. Y encontraba, y había encontrado hueco, ¿eh? Bueno, pues más tranquilo ahora Carlos. Y todos los que le acompañan. Sí. Bueno, esto sí. Muy bien. Con un ace. Lleva una docena. 3-2, Moya por delante en el quinto set. En eso. Este lo saque directo, ¿eh?
Tiene que servir Martin Ferkerk para ser la primera vez que juegan uno contra otro. No está mal el encuentro, ¿eh? A ninguno se acordarán los dos de este partido, ¿eh? A ninguno de los dos se les va a olvidar. No. Carlos. Bien, Carlos, llevado este punto, acabando con una volea al revés perfecta. Aquí vemos la volea. Zero chance. Imposible de llegar. Ferker. Se fue un poco. A ver, aún un doble falta, no iría mal, la que ha hecho ya bastantes. Se la jugó y entró a la derecha. Casa. El contrapié hace que se resbale Moya. El contrapié no lo esperaba, ¿eh? Se ha salido un tiro perfecto a Martín. Poco tarde. Digo ya que Carlos también está un poco cansado. Sí, claro, ¿eh? Cualquiera no. Se está pegando una buena paliza aquí en Roland Garros. Y además Carlos ha tenido ese problema en el pie por culpa de las zapatillas. No le ha desaparecido por completo, evidentemente. Pero bueno, este calzado que lleva hoy... A ver, es más cómodo, ¿no? Doble falta. Le va mejor. También contra Novak sacó un calzado... Sacó los zapatos que él quería llevar. De ahí que sufriera un poquito menos. Esta doble ha colocado 30 iguales. Ahora en el peloteo no tienes tú fuera. Lástima. Lástima. 40-30. Se ve allá la, al fondo, se ven los padres de Moya. En la línea. Lo ha metido. Uno más, ¿eh? Se saque 24 aces, el doble que Moya. ¿Sí? Tres iguales en el quinto. Pues este año, hasta que Ferker se orientó sobre las pistas de tierra, tuvo que pasar por cuatro derrotas consecutivas. Los cuatro primeros torneos, los cuatro primeros torneos sobre tierra, no ganó un solo partido. Pero luego en Roma, en el siguiente, fíjate, cuartos de final con Kafelnikov, ganó a Roddick, ¿eh? Y luego en St. Pölten ganó a Kuchera, a Harvati. Otros semifinales. Y ahora está aquí, en París. Y está en cuartos de final. Buscando la semi. Buscando las semis. Si miras al tanteo, pues tiene las mismas posibilidades de meterse igual. Que Moya. Tres iguales en el quinto. Y aquí el que pierda el saque, adiós, muy buenas, ¿eh? Claro, como ha ocurrido en cada set. ¿Sí? Un solo servicio roto ha bastado en cada set. Cuatro servicios rotos solamente hemos visto.
¡Ay! ¡Qué falta! Uy, bien dejada. 40-15. Vamos a ver si gana este juego. Sí, 40-15. Y además sería 4-3. El siguiente de la presión para, exacto, para Ferkerk. De Moya en el quinto set. Moya me impar 4 jeux à 3. A ver si puede restar. A ver si no le entran a Ferker esos cañonazos a 200 y mucho. ...4-3 de Carlos. Tendría que haber cambiado el ritmo. Buscarle el revés. ...80 ganadores tiene cada uno... ...66 errores tiene cada uno. Doble falta. Uh-huh. De iguales. Son ya 12 dobles, ¿eh? Una cifra considerable. Los sí. 24 aces está muy bien, pero esas 12 dobles faltas también son muchas. Se va. El resto. Cambiado el ritmo del punto, no jugar cruzado, jugar algún paralelo. Bueno, a dos puntos para 5-3. Carlos, a ver si se nos pone un poco nervioso Martín y Carlos puede romper el servicio aquí. De momento no entró el primer saque, que es importante. Aguántalo así. Ahora está aguantando muy bien, ¿eh? Y... Te tiró dos líneas, ¿eh? Uh-huh. Una paralela y otra cruzada, que le entraron. Y estaba haciendo iguales, ¿eh? Bien Carlos, cortando sí, la bola. Estaba cortando la bola larga, estaba alargándola. Esto se puede ir tranquilamente, ¿eh?
que ha tenido la suerte que ha metido esta derecha. Bien jugado. Se lo juega, él entra, pues bien jugado. Pelota para cuatro iguales. Iguales. El segundo partido que Ferker juega a 5-6. El primero lo ganó contra Luis Horna la pasada semana, el peruano que había vencido a Federer. Perdía a Ferker 2-1. Ganó los dos últimos sets a Horna. Y este es el segundo encuentro de su carrera a 5 sets. Gracias. Bueno, estos regalos siempre son bienvenidos. Pero a segundo servicio. Mira, mira dónde ha metido el resto. Buen ángulo de aquí. 30-0. La derecha perfecta, imposible de llegar. Con comodidad y meterla dentro. Otra vez. Con segundo servicio. Ahora es el cambio, este cambio de ritmo es el que quería. Vamos, bien. Bien, Carlos. Gran punto, ¿eh? Ya lo creo. Gran punto el de Carlos Moyá. Al final con una dejada perfecta le ha salido. El público se lo está pasando en grande, ¿eh? Ha habido de todo, primero los dos rompiendo la bola, luego ha cortado Carlos, ahí ya ha empezado a mandar el español. Tiene 40-0. Bueno, 40-0, pelota para 5-4 en el quinto y definitivo set. Eso se va. No consigue. Sí, en blanco el servicio para Moyá. 5-4, así que paciencia y barajar. Mariamén Sánchez Acá. Acabar el partido. Merci. Este no sabe lo que es fallar un punto. Fíjate, buscando las líneas en el quinto set. 5-4 en el quinto y siguiendo buscando las líneas. Y la encontró. Sí. El resto se le quedó un poco corto a Carlos y lo aprovechó muy bien. Última. Se le ha ido ese resto de segundo servicio. Un
hacía tiempo que no veía un error de Martin con su servicio, de esta índole. Está aguantándolo bien. Mejor de lo esperado está aguantando el holandés. Yo pensaba que este set sería más fácil para Carlos, pero Martin Ferker está aguantando muy bien la presión. Muy bien, sí señor. Pues para haber comenzado a jugar al tenis en serio tan tarde, el aprovechamiento es buenísimo, ¿eh? Sí, lo está aprovechando a 100%. Esta no pasó. Ha hecho dos errores en este juego. Y todavía no ha ganado el saque. Y como lo pierda, adiós. Ya lo sabe él, ya. Lo que no quiere es ponerse 40 iguales para sufrir, ¿sabes? Bien resultado, Carlos. Bueno, otro error, tres errores en este juego, tres. Se había quedado esa derecha en la red. Y ahora la presión empieza a notarla. Sí, pero con ahora ese... con 40 iguales, pero con empieza ese... a notar mucho la presión. Con ese servicio que tiene es capaz de cualquier cosa, ¿eh? Ah, eso sí. Hasta de cometer doble falta. De cualquier cosa. Lo que pasa es que ha tenido 40-15 muy cómodo, se le ha puesto 40 iguales y Moya está a dos puntos de ganar el partido. Oh. Es lo que tú has dicho, cualquier cosa, pues mira, lo que no queríamos. 25 puntos directos. No te caben ya, Andrés. Coge otro folio. No le caben los aces. 25. El doble más uno que Moya. Bueno, pues no ha podido ser aquí. Con 7-5 me conformo. Y con 24-22 también. Yo lo que en caso, solo lo que quiero es que gane Carlos y se meta en semifinales. Y que mañana se metan en semis o Robredo o Costa, porque juegan uno contra otro. Y por el otro lado que se meta Ferrero, ¿no? Exacto. Juega con Fernando González, el chileno. Pero en fin, eso será mañana. Hoy es hoy. Qué barbaridad. ¿Has visto lo que ha hecho ahora? Un novato en París. Con 5 iguales en el quinto y vaya pasante le acaba de tirar a... Vamos ya aquí. Levantando la pelota de debajo de la tierra, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada, 15. Bueno, 15 iguales. Buen servicio, va. Carlos. Había hecho sufrir este golpe. 30-15. Tenía que haber sido juego. Lo que pasa es que ha tirado un pasante de primer punto que no se lo esperaba ni él.
Bueno, pues 40-15 a favor de Moyá. Pelota para 6-5. Y aquí no hay muerte súbita. Vaya segundo servicio. ¿Viste que otro pasante le ha entrado? Vaya descubrimiento este Martin Ferker. El entrenador tendrá que estar orgulloso de él, ¿eh? Oh, pues me imagino. Esto es 40-30. Fíjate, cuando Moyá ganó París, Ferker era 422 del mundo. Cuando Moyá ganó aquí en el 98. Moyá, ¿cómo ha mejorado este holandés? Que acaba de perder estando al resto. Moyá tiene 6-5 en el último set. Los espectadores entusiasmados. Uf, ha habido cambio de bolas. No más le faltaba esto, pelotas nuevas. Está restando Moyá para ganar de una vez el partido. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ahora vamos bien. 0-15. Pasa que le ha salido un ángulo increíble. Moyá había visto dónde iba la pelota. Esa volea altísima. Quince iguales. Bueno, mejores perspectivas para Carlos ahora con el segundo saque. Que cantaría Nauta. Oh, vaya dos golpes. Se lo mete todo, ¿eh? Se lo juega y entra. Todo entra hoy. 30-15. Ánimos, Carlos. ¿Has visto los calcetines cómo los tiene? Sí. Va a tener que lavarlos, ¿eh? ¿Tú crees que se podrán lavar estos calcetines? ¿O se irán solos a la lavandería? ¡Pero bueno! Hemos visto una derecha que ha fallado. Dios, gracias. El error de Martin Ferker. Era un 40-15 para él, ¿sabes? Tenía que buscar un poquito más de profundidad Carlos, en al menos con el segundo saque en el resto, para no darles la oportunidad de pegar el palo, ¿sabes? Bueno, 30 iguales, a dos puntos Carlos de nuevo para ganar el partido. ¡Qué volea le ha salido! ¡Qué gran punto acaba de jugarse Ferker! No me lo puedo creer. Fíjate el ángulo que metió en el primer servicio. Fíjate que el resto no era malo, ¿eh? Ha tenido que agacharse para levantar esta pelota. Perfecto. Y mira qué volea le hace. Y no pierde la orientación, ¿eh? Sabe siempre dónde están los suyos. Sí, sí. Después de 3 horas y 45 minutos de partido. Otro más. Cierra con un ace. 26 lleva. Si je partout. Estamos con 6 iguales y aquí no hay desempate. ¿Qué te había dicho? ¿24-22? Sí, pues vamos por el camino, ¿eh? ¿Puedo cambiar? Cambia. 30-28.
está hecho. Pues me parece que continuaremos mañana, La lluvia que ha respetado el partido. Fallar 15. Moya buscando ganar por quinta vez después de haber perdido los dos primeros sets. Eso es 0-30. Esto es 0-30, sí señor. Siempre para esa derecha. Como suelta el látigo, Lo ha soltado y le ha entrado perfecto, Bueno. No es para menos ese gesto. Pues esto ya me ha gustado más. Esto es un 15-30. Andrea Segli, sí. Yo creo que sí. Buena. Ha entrado dentro. Marcaba afuera. Termina pisándola. La da buena. Pues ya ha hecho alguna de estas el holandés, Ya ha marcado fuera alguna bola de Carlos que luego Egli ha dado dentro. Pide perdón, pero si llega a colar, cuela, ¿no? Dos más. Así que estamos con 15-30, segundo servicio. Cuidado. Que eso es 15-40, Y como vamos a break por set, un servicio, un solo saque ha roto. Ha decidido cada uno de los sets. En este quinto, los dos han mantenido el saque. Qué delicado del encuentro. 7-6 por delante Martin Ferker. Pues va a sacar Martin Ferker para ganar el partido. Tiene 7-6. Aún no se ha acabado el partido. Puntos directos de servicio. Ha metido dos buenos servicios. ¿Pero dónde ha estado Ferker todos estos años que no se le ha visto por ninguna pista? Nunca lo he visto yo. Con todo el tenis que lleva dentro. Tres bolas de partido. Primeros
saque que ha metido. 40-0, 3 bolas de partido para el holandés. Un solo break ha decidido cada set. Y me parece a mí que un solo break va a decidir también el último. Merci. Y lo consigue. Sí, señor. Vaya victoria. Vaya victoria de Martin Ferkerk. Por 8-6 en el quinto. 3 horas 52 minutos de juego. Sensacional el partido que acabamos de ver. Sensacional el triunfo de este Martin Ferkel. Un absoluto desconocido que ha salido de ningún sitio y que ha dejado a Moya fuera del torneo en cuartos de final. Qué partidazo, Andrés. Yo creía que Moya iba a ganar en el quinto después de la remontada tan espectacular que ha hecho, pero este hombre ha estado sensacional. Ya ha sacado ahora el último juego, metió 4 primeros saques. No le ha dado tiempo a Moya ni a jugar los puntos. Se va el campeón del 98. Aquel año Ferker era 422 del mundo. Y ha salido aquí, insisto, de ningún sitio, como él mismo reconoce, para meterse en semifinales de Roland Garros. Ahí nos ofrecen el último punto, supongo. Sí, es el último. Sí. El resto de Carlos Moya a la red. Y la reacción de este holandés altísimo, 1,98 m. El número 46 del mundo. Que acaba de ganar en 5 sets a Carlos Moya, 8-6 en el quinto. Bueno, por hoy ha sido todo. Gracias por su atención y hasta mañana.